Lagunak, batzutan azkartze prozesuak ematen dira historian. Batzutan gertatzen dira. Hay veces en los que en un momento determinado se producen procesos de aceleración histórica. Ha ocurrido a lo largo de la historia. No sabemos si el próximo 28 va a ser eso o no, pero que se va a producir un punto de inflexión estamos absolutamente seguros. Porque, al fin y al cabo, nosotros y nosotras no hacemos más que poneros la voz a vosotros y a vosotras, a las clases populares, a las gentes humildes del país, a las gentes que quieren una Euskal Herria soberana. Y yo estoy totalmente persuadido de que esa corriente de fondo que atraviesa el país, de norte a sur y de este a oeste, va a tener reflejo también el día 28. El otro día ponía una metáfora para entender cómo entendemos nosotros los grandes avances, porque para nosotras y nosotros los grandes avances no se miden en siglas políticas, se miden en principios y valores. Y el próximo 28 vamos a ser muchos más los que compartamos estos principios y estos valores. ¿Qué es lo importante? Porque son desde los principios y desde los valores desde donde se cambia las sociedades y se construyen modelos alternativos. Esto, y lo voy a volver a repetir, porque a alguno le voy a tener que hacer un croquis al final, esto no va de siglas políticas, esto no va de quítate tú para ponerme yo, esto va de poner en el centro a la gente y hacer políticas para la gente o hacer políticas para las élites económicas del país. De eso va esto. Y nosotros y nosotras, humildemente, representamos una alternativa que lo que busca es poner en el centro a la gente, poner en el centro las políticas que favorecen los derechos de la gente. Y a eso es a lo que nos dedicamos. No nos esperan consejos de administración, no nos esperan empresas parapúblicas para que podamos tener grandes sueldos. A nosotros nos espera el país, nos espera la gente, nos esperan sus trabajadores, sus mujeres, sus jóvenes, sus intelectuales. ¿Para qué? Para construir una República Vasca de iguales. Y eso es lo que queremos hacer.